Una palabra simplemente es una convención. Por lo tanto, un concepto también es una convención. Un diccionario es un libro innecesario. El valor de un lenguaje está precisamente en todo aquello que puede evocar, pero eso es a partir del intérprete y desde luego su sensibilidad y el uso que el escritor le da al lenguaje. La poesía, por ejemplo, podría ser sin duda el género por excelencia donde más alcance y mayores interpretaciones se pueden encontrar. De ese modo, cortándole la cabeza al lenguaje oficial, al lenguaje del diccionario, a la Real Academia Española. El lenguaje es un cuerpo vivo que está mutando constantemente y recorriendo la ciudad, cruzando los grupos sociales, las sociedades, reinventándose, naciendo nuevamente, feneciendo y levantándose. No es algo fijo, no es un texto muerto.